Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de teoría económica. Vamos hoy a ver la política de rentas, que es una de las políticas económicas que un gobierno puede utilizar junto con la política monetaria, la política fiscal o la política de comercio exterior para evitar que, bueno, pues que los precios se disparen, que haya un crecimiento económico sostenible o que, entre otras cosas, pues la situación del mercado de trabajo no sea y no termine en un paro estructural tan grande como el que tenemos actualmente en España, ¿no? Bueno, pues la política económica tiene varias ramas, que es la política monetaria, política fiscal, política de rentas y política de comercio exterior, que se articulan de distinta manera para conseguir estos objetivos. Bueno, la primera que vamos a utilizar es la política de rentas, que lo que intenta es básicamente establecer unos topes salariales y de renta, principalmente topes salariales, para evitar que la inflación se dispare y para, utilizando el modelo neocon o clásico, evitar que si los salarios son rígidos a la baja, recordar que era el modelo neoclásico que decía que el paro en el mercado no es bueno. Imaginar que tenemos una situación de mercado de trabajo como esa. Sería la poca oferta de trabajo, la poca demanda de trabajo, y esta sería la situación de equilibrio en la cual tenemos un sueldo W partido de P, porque hablamos de términos reales, A, que corresponde un nivel de trabajadores A, LA. Bueno, la política de rentas puede ser articulada de tres formas. La primera sería impositiva, o sea, es de forma coercitiva establecer un nivel de sueldos máximo que impida que los salarios en el mercado suban por encima. Y esto, como os digo, es una norma, una ley que el Estado determina para que nada suba. Bueno, ¿qué ocurriría si el nivel de salarios que fija el Estado está por encima del salario de equilibrio? Imaginaros que nos dicen que el salario está aquí, WP, por ejemplo, partido de B, sería el salario máximo. ¿Qué ocurre en esta situación? Bueno, pues que supuestamente, si el mercado de trabajo aquí había un exceso de oferta de trabajo, si el mercado de trabajo puede crecer basándose en que el mercado de bienes y servicios se desarrolla, podríamos llegar a una situación como esta, en la cual habría más trabajadores en el mercado y tendría un sueldo superior. Si no, no pasa nada, porque el sueldo, si no ocurre esto, no pasa nada, porque el sueldo real de mercado está por debajo del sueldo máximo fijado, luego no existe ningún condicionante negativo. ¿Qué ocurriría si el Estado marca unos sueldos aquí abajo? Pues imaginaos que el W partido de los precios, salario partido de los precios, términos reales, que llamamos C en este caso, está aquí. Bueno, aquí existe un exceso. ¿De qué? Exceso de demanda de trabajo. Hay muchas empresas que quieren que los trabajadores curren a este precio. En cambio, los trabajadores no estarían dispuestos a trabajar en esa situación, con lo que aquí se produce una situación un tanto extraña, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que hay un paro raro, porque hay un exceso de oferta, hay un exceso de demanda, pero que no responde por los trabajos porque no quieren trabajar en esta situación. Luego, si el salario está por encima, como vemos ahí, por encima del salario de mercado, podemos decir que no ocurre nada finalmente, pero si el salario está fijado por debajo del salario de mercado, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que la gente no quiere trabajar. O tiene que trabajar porque no hay nada mejor,
posibilidad es una posibilidad indicativa que aquí, bueno, pues podríamos decir que lo que se establece son unas barras salariales en las que, bueno, vamos a dibujar acá la gráfica, si esta sería la situación de equilibrio, ¿sí? Pues indicar una banda en la que debería estar el sueldo de mercado. Imaginaos que la banda es esta. Es indicativa, no es obligatoria. Si está por debajo, si la banda es esta, bueno, pues aun estando por debajo, como no es obligatoria, no pasa nada. Si está por encima, pues lo mismo, se sugiere. Mientras no sea obligatoria, no ocurre ninguna de estas situaciones aquí. Y la tercera es la que se busca el consenso, que es lo que está relacionado con la concertación social, que es los acuerdos tripartitos entre empresarios, trabajadores a través de los sindicatos y en la que el gobierno actúa como observador y en algunos casos evidentemente tiene que tomar medidas indicativas, incluso medidas coercitivas cuando alguna de las partes intenta vulnerar los derechos de los demás. Evidentemente el que un gobierno sea de uno u otro color implica el que se acerque más a otro, uno u otro de los agentes sociales. Bueno, esta sería la primera de las políticas económicas que pues, quería desarrollar en estos siguientes videotutoriales, la política de rentas, luego trataríamos la política monetaria, la política fiscal y la última pues, sería la política de mercados. Esperando que os haya servido de alguna utilidad esta presentación y agradeciendo como siempre vuestra presencia, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias.